consola portátil R36S. Nuevamente le traemos en pantalla para seguir demostrando su valía a través de la ejecución de fabulosos juegos, ¿no? Y nuevamente pues tenemos que ir mostrando que las posibilidades de emulación que nos ofrece este equipo pues realmente son más que interesantes, ya que una vez que le demos correctamente la configuración adecuada al mismo, podemos explotar al máximo su potencia y podemos ejecutar grandes joyas. Y como pueden ver, empezamos con un título que siempre me preguntan sobre su jugabilidad, como es el PES para PSP emulado en esta consola R36S, en este caso con el mod realizado por fans a fecha 24. Como pueden ver, el juego corre sin problemas, más allá de que alguna vez podemos ver un pequeño delay o un pequeño salto de algún frame, pero es algo normal como siempre dentro de lo que es la emulación. Pero saltamos y pasamos a una joya de PS1, como es el título de Tarzán. Aquí lo digo que es una joya es porque es un plataformero de acción muy querido por los fanáticos de la consola PS1, ya que muchísimos tuvimos la oportunidad en aquel entonces de poder probar esta aventura. Y hacer un título, un plataformero, pues realmente la jugabilidad es clásica, es muy entrañable. Debo decirlo que simplemente jugar Tarzán de PS1 es un golpe a la nostalgia, ya que es un juego muy entretenido. Pero pasamos y probamos una de las bondades de la emulación de la consola R36S, y en este caso nos vemos a una mítica consola portátil de Nintendo como fue la Virtual Boy. Lamentablemente todos sabemos que esta consola no fue exitosa, y su catálogo, pues incluso si es que tuvieras la posibilidad de tener la consola original, pues no es tan disfrutable en la misma. Pero a través de la emulación debo decir que hemos encontrado muchos juegos más que interesantes, y entre ellos pues este Wario Land para Virtual Boy. A mí me encanta la saga de Wario Land, y debo decir que tener una entrega que no haya disfrutado de una buena manera como es la entrega para Virtual Boy es más que interesante. Y por último, como siempre, nos vamos al emulador de Super Nintendo y probamos una de las joyas que podemos disfrutar en esta consola, como es el Ultimate Mortal Kombat 3. Realmente en aquel entonces este juego vendría a ser, entre comillas, la última entrega o la perfección del Mortal Kombat 3, aunque hoy en día sabemos que tuvimos varios títulos más de esta tercera entrega, como quizás uno de los más rescatables vendría a ser el Trilogy para PS1 o para N64, pero como pueden ver, este espectacular R36S cumple lo que ofrece en su calidad de jugabilidad, y la puedes encontrar en nuestra página de ventas en Facebook como Game Room Store.